Muy buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos eh, a esta invitación que hace la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial para darles la bienvenida. A la edición tercera de la Feria del Libro Universitaria en formato virtual en esta ocasión del 2021. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nuestro evento estará llevándose a cabo los días. 8, 9 y 10 de septiembre. Eh, esta transmisión la podrán observar a través de nuestra página de Facebook en Editorial UAA y les invitamos también a que consulten la programación en la página editorial.ua.mx. En esta ocasión vamos a comenzar con la conferencia magistral de la doctora Idalia García Aguilar, que nos acompaña este día. Con la, eh, con la conferencia magistral a golpe de publicación, se hace el camino de la investigación, el legado intelectual de las universidades públicas en México. Eh, me permito introducir, de, a partir de una breve reseña curricular, eh, la presentación de nuestra invitada. La doctora Idalia García Aguilar es doctora en documentación científica por la Universidad de Granada. Eh, del, en el 99, con un posgrado en Interpretación Ambiental y del Patrimonio de la Universidad Oberta de Cataluña en 2002, y con una especialidad en Políticas Culturales y Gestión de la Cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y la Organización de Estados Americanos en 2004. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Biblioteca. Bibliotecológicas y de la Información, dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. También es autora de varios trabajos enfocados a los temas de patrimonio bibliográfico y documental, como Miradas aisladas, Visiones conjuntas, Defensa del Patrimonio Documental Mexicano en 2001, Historia del Libro y de las Bibliotecas en la Nueva España, así como de la cultura escrita durante este periodo. La compilación... Leer en tiempos de la colonia del 2010 es parte de su productividad en la investigación. Su investigación actual está dedicada al comercio de libros usados en la Nueva España entre el siglo XVII y el siglo XVIII y es estudiante del doctorado en historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Así vamos a comenzar a darle la palabra y por supuesto la bienvenida a nuestra conferenciante el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, antes que nada, agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por considerarme para dar esta charla, esta conferencia magistral. En una temática en la que no soy experta, pero sin duda soy eh, miembro de esa comunidad que debe publicar en las revistas académicas. Y en segundo, para enviar un saludo cordial, muy afectuoso, al Colegio de San Luis Potosí, a, a quien en donde tengo muy buenos amigos y donde he publicado un artículo que ha sido una de las primeras eh, reflexiones que yo he tenido sobre bibliotecas de jesuitas o el segundo pero ya más formalmente y ahora hablaré un poco de eso eh, a mí me gustaría iniciar esta reflexión con un con una con un punto nodal y quiero que compartir la pantalla en este momento para que veamos justamente este eh, como pueden ver es el boletín del archivo general de la nación es una de las revistas académicas mucho más viejas o, o reconocidas en la temática de la historia, de la historia mexicana, en donde muchos investigadores jóvenes formados en diferentes escuelas de diferentes países, investigadores consolidados y, y podríamos decir que incluso personas emblemáticas de la historia han publicado o han hecho de este, el, de este espacio su foro para disertar, comunicar, eh, notificar incluso una noticia documental. Y en este tenor creo que es importante que pongamos este primer punto para analizar en, este, en esta temática sobre las revistas académicas. Y me refiero a la revista como un proyecto institucional. Es decir, eh, el Boletín del Archivo General de la Nación nace como muchas de las revistas académicas de las universidades nace como un boletín o digamos un foro de comunicación donde una institución va a consolidar por un lado su proyecto institucional, lo que es, lo que lo define, lo que lo hace, pero por otro lado va a definir, valga la redundancia, la idea de un, una comunicación permanente. Este, este boletín evidentemente refleja al Archivo General de la Nación de México. Por mucho que cambie, cambie el diseño, cambie el nombre, cambie esta idea, y por eso mostrar esta página es importante, eh, el boletín sigue siendo el boletín. El boletín del Archivo General de la Nación se publica desde principios del siglo XX y hasta la fecha sigue publicándose. No todas las revistas académicas tienen esta vigencia o esta longevidad que las hace crucial e importante para todos los que trabajan en alguna temática de la historia que son o no historiadores publicar en este en, en este foro es importante porque permite por un lado vincularse de una u otra manera a ese mismo proyecto institucional pero por otro también permite dar a conocer una reflexión una investigación un tema por ejemplo, cuando yo comencé mis andaduras en la historia del libro hace mucho, mucho tiempo, no vamos a recordar la edad, eh, empecé a trabajar en el Archivo General de la Nación. Entonces se convirtió en una práctica cotidiana de la vida de la investigación ir al archivo, consultar el archivo, trabajar en el archivo. Durante todo ese trayecto te vas especializando en esa consulta, en esa búsqueda, vas encontrando fuentes, te van sorprendiendo las fuentes y en determinado momento hay cosas que te preocupan, mucho más allá del sentido de la investigación misma. Por eso quiero enfocarlo aquí en este punto sobre el, el patrimonio histórico como un legado institucional. Esta revista es un legado de un patrimonio institucional que seguimos manteniendo y que seguimos recreando. Todos nosotros, por ejemplo, en el caso de la historia del libro, conocemos un volumen de este boletín del Archivo General de la Nación. Fue publicado en 1939 de la mano de Edmundo Gorman. Bibliotecas Coloniales. Un número completo dedicado a la transcripción de un conjunto de documentos históricos que nos hablan de libros, de bibliotecas, de comercio librario y que todos conocen o han citado. Pocas personas, sin embargo. Se han, ten, han tenido la oportunidad de acercarse al documento original que ahí es reproducido. Y eso es uno de los problemas que crea este tipo de, de comunicación. ¿Por qué? Porque como lo saben mejor que yo los paleógrafos y muchos historiadores, los, las formas de transmisión de estos documentos cuando son transcritos han cambiado en el tiempo. Entonces, en 1939 había una visión de cómo transcribir un documento muy diferente a la que tenemos ahora. Cuando nosotros miramos esos documentos con la visión contemporánea, estamos viendo el reflejo por un lado de un proyecto institucional, un proyecto como el Archivo General de la Nación, que no solo es cualquier institución, es una institución que custodia el legado documental de nuestro país, con todos sus bemoles, independientemente si es del XVI o es del siglo XX, es la institución que resguarda el legado documental de nuestro país. Durante muchos años, muchísimos más, fue una institución que existía sin esa vinculación patrimonial. ¿Por qué? Porque a pesar de que existía la ley de zonas y monumentos del INA, no estaba estrictamente vinculada. Es decir, el INA hablaba de monumentos históricos, incluía documentos, pero no hablaba del Archivo General de la Nación. Hasta la llegada de la normativa específica que vincula al Archivo General de la Nación, como una cabeza importante institucional en este juego del legado documental, es entonces que podemos hablar de estas vinculaciones. Sin embargo, se han creado complicaciones muy extrañas y tiene que ver justamente con el proyecto institucional y el proyecto de legado histórico. ¿A qué me refiero? Cuando el, bolete, cuando, el, cuando el Archivo General de la Nación se apuntala como la parte más importante en la protección de lo que llaman ellos el patrimonio documental, esa legislación creó un pequeño problema que va a afectar a lo que hoy conocemos como bibliotecas históricas o bibliotecas patrimoniales. ¿Qué significa? Que las bibliotecas históricas y patrimoniales no tienen la misma consideración jurídica que la AGN y siguen estando supeditadas a esas nominaciones que la Ley Federal de Zonas y Monumentos establece para los libros como monumentos históricos. Entonces, cuando tenemos que hacer el análisis de un legado histórico, tendríamos que tener claras todas las categorías, tan claras como para que una no se sobreponga sobre otra. Recientemente, escribiendo un texto que me han pedido en la Universidad del Rosario en Colombia, hablaba yo del problema que era que un recién diccionario de archivística publicado por el Archivo General de la Nación y el INAI hablase... Y de manos de un jurista, de un problema en donde se puede entender igual el patrimonio documental como el patrimonio bibliográfico. Y no son lo mismo. Es decir, no podemos ni siquiera poner en relación lo que sería la problemática patrimonial de la Biblioteca Nacional de México con lo que sería la, la problemática patrimonial del Archivo General de la Nación. Como no la podemos poner en la misma línea, la problemática que tiene un archivo parroquial. Como una biblioteca, eh, en, en, en su caso, las bibliotecas históricas más importantes, están vinculadas a universidades públicas. Me refiero a la biblioteca, ¿no? por ejemplo, por citar un ejemplo, Armando Olivares, vinculada a la Universidad de Guanajuato. Esta realidad es muy distinta a la del Archivo General de la Nación. Entonces, cuando nosotros vemos ese proyecto institucional, tenemos que poner límites. Porque si bien este foro, que es la revista, tiene un impacto ya a nivel internacional, porque el Archivo General de la Nación no es el último archivo perdido del mundo que nadie conoce, es un proyecto internacional ya. ¿Por qué? Porque la vigencia de su propio proyecto institucional ha atravesado las fronteras mexicanas. Es uno de los archivos de América Latina más consultados por otros. Entonces, esa realidad se impondrá también en este boletín. No es extraño hoy encontrar personas de otros países estudiando cosas relacionadas con la historia mexicana, como no es extraño encontrar a un mexicano interesado en cosas de América Latina. Esto es parte de lo que hace la universidad, la universidad es un espacio abierto. Entonces hay proyectos institucionales como este nacional que son abiertos al mundo, pero hay riesgos cuando se maneja este legado patrimonial si no cuidamos esos lugares. Podría decirse, pues no sabemos ni qué hay en cada cosa. Ciertamente, uno de los grandes problemas del legado bibliográfico documental de este país es que números reales no tenemos. O sea, no sabemos ni cuántos documentos históricos, de cuántos años, ni de cuántos libros, ni siquiera, por ejemplo, en proyectos institucionales como el que tendría que ver con las universidades. Pongamos un ejemplo. Tenemos todos los números. De todas las revistas que se han publicado en una universidad, históricamente nos hemos preocupado por compilar colecciones completas en donde no nos falte ni un solo número. Lo cierto es que no es así. Habrá instituciones que sí hayan tenido esa vinculación del proyecto de la revista como parte de la memoria institucional y entonces tener el legado completo. De forma tal que la transición que hoy se demanda en el mundo tecnológico, que es poner una página web como la que estamos viendo, y en este tenor, esto es, este es justo lo que yo quiero que se vea, que este boletín, hoy conocido como legajos, nos va a remitir a todo lo que serían los números anteriores y que ya incluye, si nos vamos a su última página, números que, por ejemplo, y esto es lo que me preocupa. Eh, digamos que va a ser más fácil si pongo una búsqueda, porque si no voy a tener que hasta la página no tiene la última. Lo había olvidado, perdón. Eh, por ejemplo, aquí, esta misma mención que yo decía de Edmundo Borba. Aquí, este legado. Si se observa bien, la citación ha cambiado y va a cambiar la realidad del reconocimiento de esa heredad patrimonial. El número original en el que se publicó este artículo no es 1995, pero la citación así lo pone, porque la citación reconoce una forma diferente del objeto original. En términos formales... Deberíamos citar el artículo original tal y como fue en la fecha de publicación, porque esta es la versión digital de algo que ya existió. Todo lo digital, cuando no nace o digital fue otra cosa antes, y esa cosa antes existe. Para muchas instituciones la realidad del papel, pues es una realidad que está ahí, que se debe limpiar, preservar, proteger y que se tiene que pensar incluso de crecimiento. ¿Qué va a pasar si crece más? hay que abrir otro cuarto. Eh, pero es que ya no tenemos espacio, entonces reducimos la colección, pues quitamos lo que nos parece que no es importante, hacemos cambalache con otras instituciones. Esto es muy común en las universidades. Cambiar una cosa por otra. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Esto sería ideal si en esa memoria institucional tuviéramos el cuidado, la intención de preservar lo que es la revista institucional. Todos los institutos de investigación, facultades, escuelas, etcétera, tienen una revista institucional. Y esa revista institucional representa ese pedazo del legado histórico. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de que ese legado es continuo y no tenemos el cuidado de ir verificando que esa continuidad esté asociada a la memoria, en determinado momento de la historia, cuando miremos hacia atrás, que ha pasado con muchas instituciones, Vamos a descubrir que tenemos agujeros en esa historia, porque no tuvimos ese cuidado. No tuvimos el cuidado de que entender la revista como parte de ese legado institucional. Es el lugar en donde está representado la visión de una institución. Que puede ser en partes, es decir, si lo pensamos desde mi propia institución, no es lo mismo la revista de la universidad que la revista de la Facultad de Filosofía y Letras que haya tenido nombres y cambios. Son dos proyectos institucionales pero deben ser vistos igual porque uno es superior y otro es inferior en esa estructura de los organigramas pero al final nos están remitiendo a esa visión histórica a esa misión de las propias instituciones y esa visión institucional en la que se miran a largo plazo cuál es la necesidad de que existan para qué existen revistas uno puede entenderlo cuando tenemos institutos de investigación pues bueno, el Instituto de Investigaciones Históricas pues, tiene que tener su revista, no solo tiene una, tiene varias, y varias que se han consolidado como revistas de importancia. Mi instituto tiene la suya, otro instituto tiene la suya, o sea, hay estas revistas y se consolidan, algunas de ellas, incluso ya con esta, ¿cómo diríamos?, con este soporte que llamamos el famoso padrón de revistas con la Y ahí es otro problema. Y este es otro problema en donde entran no solo editores, bibliotecarios, investigadores, etcétera. Cuando ya vemos a esta revista a partir de indicadores de calidad y de revisión de esos indicadores de calidad. Y la pregunta es: ¿todo es necesario? ¿Todo es lo mismo? Sí y no. Porque lo que no debemos olvidar es que los indicadores de calidad no están asociados con la visión institucional, sino con políticas de ciencia y esa es otra historia entonces es como un enorme trablero de problemas que si no acotamos los cuadros pues se nos van a mezclar y en algunos casos van a aparecer cosas horribles como esto es decir tenemos un problema de citación porque las nuevas generaciones van a citar esto erróneamente pongamos un ejemplo en este mismo caso que estamos diciendo sobre la búsqueda del mundo boga He dicho yo, perdón, que el más conocido de los, de los, de los trabajos de O'Gorman es este volumen de 1939. Entonces, ese trabajo tan conocido de Edmundo O'Gorman, ya lo puse otra vez, ahí está, que se publica en 1959, eh, va a aparecer cuando se accede al archivo, y estoy hablando de que fue un volumen completo, es decir, son más de mil páginas de transcripciones de documentos históricos que formaron parte de un proyecto fundamental del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación inicia esa visión institucional tratando de que se publiquen documentos que sean útiles para la historia, porque es esta visión de principios del siglo XX, que haya documentos transcritos para que todas las personas interesadas, puedan consultarlos y hacer interpretaciones históricas, estudios históricos, valoraciones históricas, lo que sea, o chismo real en la historia, lo que sea. Pero en esa visión que se da, al final, lo que queda es lo que vamos a ver institucional, pero no para mí. Es decir, si yo veo eh, bibliotecas coloniales de O'Gorman y no encuentro lo que estoy buscando, me vas a narrar. Aquí está. Bibliotecas y librerías coloniales. Aquí está la citación. Yo sé que es un texto que se publicó en 1959 el que tenía este. Sin embargo, si yo accedo al documento original, no encuentro un volumen, encuentro dos páginas que se refieren a otra cosa. Aquí está esa visión institucional a la que yo me estoy refiriendo. Este es justo el problema. Ahora, si lo vemos desde otro lado, que es el, el, que se, el, el que tiene que ser, voy a dejar de compartir para compartir otra página, si lo vemos de otro lado, que tiene que ser el que, eh, el que, sí, la palabra también es compartir porque sí compartimos, la visión personal que tiene la revista para cada uno de nosotros. Los investigadores de este país y de otros, están obligados a publicar. Cada uno va a publicar sobre eh, o sobre, marcando sobre esa línea. Yo tengo que entregar un conjunto de artículos por un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo implica un número tal. Cada eh, institución, además de esa visión institucional, va a compartir una visión colectiva de muchas personas. Cada persona tiene sus metas. Cada persona tiene sus aspiraciones personales o sus intereses personales. Cuando yo hice mi primer doctorado, pues mi visión estaba mucho más enfocada hacia el legado bibliográfico porque esa fue la tesis de doctorado y el interés puntual. Sin embargo, la propia investigación me condujo a ocuparme de los libros como objetos físicos y en consecuencia a su propia historia. Y en determinado momento hacer una pregunta de investigación que me conduce a buscar documentos que me testimonien o que me ayuden a encontrar razones para explicar por qué ciertos libros están en esas bibliotecas y otros no. ¿Qué pasó? Y eso me conduce al archivo. Y entonces ya, mi, digamos, esa investigación patrimonial no se abandona ni se queda tirada porque está presente permanentemente pero se tra sí transita hacia otro lugar. Cuando era una cuestión patrimonial, cuando era una cuestión estrictamente bibliotecológica, es obvio que yo debía publicar en revistas de esta temática y, en y obviamente en la revista de mi centro de investigación. ¿no? ¿Por qué? Pues porque está implícito en ese proyecto personal e institucional donde se vincula. Pero la revista de cada instituto, academia, facultad, lo que sea. Si entra en ese control de políticas culturales de ciencia, estamos hablando ya otra vez de indicadores conocidos. Entonces, de ahí cuando el investigador ya no puede publicar o no debe publicar solamente en ciertas revistas que le gustan o le interesan, sino en un conjunto de revistas que debe publicar para estar en sintonía con ese proyecto institucional. Por eso, cada director, de, en el caso de los institutos de investigación, presenta un plan de trabajo y nos dice cuáles son las metas que quiere conseguir. Y en esas metas va a estar, en el caso de la UNAM, los tres pilares que la universidad, ¿no? Son su, 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 su frente, su futuro, que es la docencia, la investigación y la divulgación. Entonces, nosotros tendremos que publicar siempre orientados en esos tres caminos, que son justamente los que distinguen a la UNAM. Eso es lo que nos hace tener el corazón Puma, porque tenemos esas líneas de trabajo. Eso nos acota. Muchas otras instituciones pueden compartirlo. Yo solo estoy hablando de la que conozco más, que es la mía. Pues, yo tengo un contrato de trabajo, yo tengo que presentar un conjunto de artículos al año, según ese contrato, y eso tiene que estar orientado a un proyecto de investigación que tengo autorizado, y entonces también tengo que pensar en esa visión institucional y en esos estándares de ciencia. Entonces, cuando eso transita y ya de, de bibliotecóloga paso a ser aprendiz de historiador y maestro brujo, pues entonces tienen que cambiar las revistas. Y las revistas tienen que ser más tendiendo hacia la historia. Y esa es una transición, que es una evolución personal. ¿Por qué pongo el portal de academia? Bueno, porque la ventaja de este portal es que sí podemos ver nuestra propia historia. Si en cierta medida está aquí la acumulación de cuando empezamos a mirar este espacio como un lugar de diálogo. Academia es un proyecto personal, aunque cuando, cuando se ve el enlace de la página, ya está reconocida que soy de la UNAM. En el momento mismo que yo me inscribo y que digo que soy de la UNAM, Academia, el, digamos, no Academia es una persona, digo, me refiero a un programa, este programa, designa. Y, y agrupa según instituciones. Entonces, este sujeto está en la UNAM, pertenece a, la, a ese grupo de todos los que tengo de la UNAM y los agrupo allí. Pero es un proyecto personal. ¿Por qué? Porque este no es el proyecto institucional. El proyecto institucional está en la página institucional donde están los currículums, donde están, bla, 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 toda la información sobre los investigadores que pertenecen a un centro de investigación como sobre los profesores que pertenecen a una facultad, etcétera, etcétera, siempre vinculándonos al mundo universitario. Ya ese proyecto institucional que hablábamos de la gen como institución general, trasladémoslo ahora al, al mundo de la investigación, al mundo de los profesores e investigadores que trabajan en universidades públicas. Ahí hay dos proyectos. Hay un proyecto institucional que normalmente, salvo excepciones muy contadas, tiene una revista de institución esa revista de institución puede ser de investigación especializada y tener que tener esas aspiraciones de los indicadores a los que nos referíamos pero por otro lado también puede tener porque se dan los casos una revista de orden divulgativo por ejemplo la universidad del rosario tiene una revista de orden divulgativo me estoy hablando de la universidad del rosario en colombia pero hay otras universidades que tienen proyectos, digamos más modestos, pero igual de importantes, que son revistas académicas y que corren en estos dos derroteros. ¿Por qué? Porque sin duda, si nosotros miramos todos los, los, incluso las reuniones, conversatorios que han tenido, eh, eventos, mesas redondas, incluso desde el, desde el inicio de la pandemia de los editores de revistas académicas, vamos a ver su enorme preocupación, pero su enorme preocupación sobre estos indicadores de ciencia, o sea, si su revista vale o no vale según esos indicadores de ciencia. Y la queja general de la mayoría de ellos es justamente eh, que los indicadores internacionales, como los IMAGO, no consideran toda la realidad de los países de la América Latina, y que entonces no estamos en sintonía y que no. En realidad, esto tiene parte de razón y parte de no razón. Voy a poner un ejemplo, y justo con mi trabajo, por, por eso lo puedo poner. En esa idea personal, yo, sujeto de la calle que trabaja para una universidad, me puedo poner mis propios límites. Siempre acorde, no lo dejamos de olvidar, a esa visión institucional de lo que yo tengo que cumplir, que por eso soy investigador contratado. Entonces, yo tengo que entregar un número de artículos. Pero ese contrato y esa institución no me dice en qué tipo de revistas quiere que publique. No me dice al año, ah, no, este año tú tienes que publicar en A, B o C. No, me dice publica. Entonces, la elección de la revista es mía. Yo voy a escoger en qué revista creo que mi investigación va a tener un foro de debate o mejor recepción o mayor diálogo. O es una cosa personal, de pura, pura satisfacción personal. Ese es el caso que voy a poner como ejemplo. Y que tiene que ver con otra cosa. Cuando publicas en una revista académica, tienes que escoger siempre, porque es una elección personal, si quieres que sea un texto abierto al público, y por lo tanto la revista tiene los textos abiertos al público, y o quieres una revista que pues está controlada por pagos. Y entonces la revista, para que se acceda a ella, alguien tiene que comprar uno el acceso que normalmente es otra institución y se hace a través de bibliotecas, y es el gran presupuesto de las bibliotecas universitarias. Y otro es el acceso pues público que cualquier revista, que eso no implica que no esté evaluada en esos indicadores de calidad, decida o no hacer abierto. ¿Por qué? Porque los investigadores normalmente y profesores que publicamos en estas revistas estamos acostumbrados a dos cosas. Uno, a recibir siempre la regalía en especie nos van a llegar un número de libros, nos van a llegar un número de, de fascículos de la revista y ya está. O incluso podemos tener el documento digital y lo podemos mostrar, ¿no? Y lo podemos poner en páginas personales, como es esto, Academia. Uno puede tomar decisiones a partir de contratos de edición, porque los contratos de edición existen. Casi todas las revistas ya te dicen claramente que cuando firmas estás aceptando que ellos decidirán cómo se difunde ese texto. Algunas editoriales te dirán: esta famosa no, eh, espacio, van a ser tantos años, durante tantos años esto yo lo difundo, después de esos años es tuyo. Eh, lo que va, de, lo que va a, a tener una especie como de problema con lo que será el derecho patrimonial y el derecho autoral son dos cosas distintas. El derecho patrimonial es cuando tú cedes ese texto para que una revista, o una editorial lo maneje como un objeto y eso es lo que distribuye. Nunca cedes el derecho sobre tus ideas y sobre tu texto. Tú cedes sobre un producto. El texto sigue perteneciéndote, con lo cual si modificas, mueves, sacas y lo publicas en otro contexto es distinto, pero siempre hay lugares de respeto. Si vas a hacerlo, pues debes decirlo. Oiga, señor editor, fíjese que mi investigación cambió y encontré cosas nuevas, voy a modificarlo, pero lo publicaré en este contexto. Y si todas las partes están de acuerdo y no hay derechos involucrados, se puede decir. Por eso hay un control ético. Por eso hay un control ético incluso cuando publicas. Por eso las revistas te dicen que no aceptan textos que hayan sido presentados en otras revistas o que tengan otra naturaleza, que deben ser inéditos, bla, 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 bla que este es otro universo, ¿no? el mundo de la ética en la publicación científica, en donde encuentras más arañas y monstruos de los que quisieras, pero ahí está y es esa realidad. Pero en ese proyecto personal tú decides. Entonces yo decido publicar en tantas revistas que tienen acceso abierto, como decidir no publicar en esas, lo que ha dado lugar que en muchos debates de las editoriales universitarias se reflexione sobre lo que llaman revistas depredadoras, que le, le cobran por publicar. Y de las que han sido sujetos un montónal de inocentes. Porque muy buenas revistas indexadas, con todos estos controles que nos piden de calidad para que entremos en estos programas de rendimiento, no necesariamente tienes que pagar por publicar. Es más, ahí sí te puedo decir la edad. En 20 años yo no he pagado jamás por publicar en una revista. A una selección, miro qué revistas quiero, ¿no? Estas son las revistas que me interesan. Entonces. Yo puedo, tengo derecho, tanto moral como patrimonial, como para poner en esta página, que es de orden personal, todo lo que yo quiera, tanto como quitarlo. Pero este no es el proyecto institucional de la UNAM. La UNAM tiene su propio proyecto institucional que se llama, en el caso de las ciencias sociales y humanidades, se llama Human Index. Y yo debería trasladar todo esto a Human Index o correlacionarlo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, nos han creado un modelo muy complicado porque la mayoría, al no tenerlo antes de como propuesta institucional, corrimos hacia academia y en academia ya no solo están los libros y los artículos, sino lo que está ya es un conjunto de relaciones. ¿Me entiendes? Es como si, no nos, si, no, si somos cuates para discutir un tema y nos vemos en un café, probablemente no importa si el café cambia, pero mientras nos mantengamos en el grupo de discusión. ¿Cómo trasladamos ahora esos grupos de discusión con los que ya estamos en academia? A esos lugares institucionales. Es un poco más complejo. La institución quizá pueda hacerlo de manera más automática y tendremos que llegar a un lugar en donde digamos, bueno, ¿qué hago? Tengo que hacerlo yo en Human Index personalmente y además hacerlo en academia porque yo no puedo trasladar mis grupos a academia, de academia a Human Index, por ejemplo, porque aquí ya llevas unos años y entonces ya tienes un diálogo, ya es gente que te manda, te recibes, ¿no? Cuando les explicas a los chicos, esto es como un Facebook académico, ¿no? O algo mejor porque tiene estadísticas y no sé, tiene cosas ahí raras. Por eso lo hacemos. E incluso, por eso lo ponemos. Porque está garantizado desde que se originó, con todos sus bemoles y problemáticas, que tienen acceso todos los que participan. Es que yo puedo liberar, ¿no? Textos míos y están ahí. Y están perfectos. Pero ahí viene el problema hasta dónde eso se vincula con lo que es el proyecto del testimonio de una disciplina. Que eso es lo más interesante de las revistas académicas. Y esa es la parte que no miramos. Las, las revistas académicas son por sí mismas el mejor legado de cómo han evolucionado las disciplinas y cómo las disciplinas prestan atención a ciertos temas. Y lo digo especialmente por una temática como la mía. La historia del libro en México tiene unos derroteros impresionantemente rocambulescos comparados con los que tendría en otras escuelas. Y escuelas como las que hay en América Latina, o escuelas como las que hay en Estados Unidos, o escuelas como la francesa, o escuelas como la italiana, como la española. Somos un... Esto es, eh, eh, si pudiésemos definirlo de una manera mucho más coloquial, es como si levantas una piedra y las arañas todas salen corriendo. En, este, en la historia del libro de las bibliotecas... Tú no levantas la piedra y se vienen todas las arañas como en otras disciplinas. Hace unos años, y que incluso fue lo que determinó que yo me dedicara a la historia del libro, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Pilar Gonzalo, investigadora del Colegio de México. Y yo le preguntaba justo sobre su magna obra de la vida cotidiana, la que publicó en Fondo de Cultura. Y le preguntaba por qué. ¿Por qué eh, en ese, en ese volumen, en esa idea de vida cotidiana, si no estaban presentes los libros y las bibliotecas. Si yo veía que en las otras escuelas, la española, la italiana, la América Latina, la que sea, sí si estaban presentes los libros y las bibliotecas como parte de la vida cotidiana. Y me dijo una cosa bien interesante: me dijo, no lo sé, pero no te preocupes por eso, mejor ponte a hacerlo. Y, y yo salí de su despacho diciendo, ¿me contestó o me batió? Creo que me batió, pero me batió inteligentemente. Y me puse a trabajar en la historia de las bibliotecas. Hoy me siento yo, yo en mi proyecto personal, satisfecha. ¿Por qué? Porque en mi proyecto personal no hay que olvidar una cosa. Yo soy bibliotecaria de origen, de formación. Como les digo a mis alumnos, tengo antecedentes penales. Y por esa razón, publicar en revistas de historia para mí es todo un reto. Transitar hacia una revista de historiadores y que los historiadores, después de la validación del trabajo, decidan publicar mi artículo, pues evidentemente es para mí así, qué felicidad, lo conseguí. Es un proyecto personal. No tiene nada que ver con la institución, la parte que le toca a la institución cuando evalúa, porque ha aprobado mis proyectos de investigación y esos proyectos de investigación entran en programas, etcétera, etcétera. La parte personal, la parte del legado personal, ahí está, se puede ver. Por ejemplo, ¿por qué yo no tengo toda mi producción colgada en academia? Pues porque academia entra en mi vida en un momento de crisis, cuando yo tengo que tomar esa decisión entre seguir en la investigación estrictamente bibliotecológica o convertirme en aprendiz de historiador y maestro loco. ¿Qué hago? Decido convertirme en aprendiz de historiador y maestro. Y en ese momento sé que voy a tener una pata en un lado y otra pata en otro. que va a ser complicado? Va a ser muy complicado. Pero, ¿qué es lo que va a ser más complicado? Lo que va a ser más complicado no es, por ejemplo, lo mencionaba al principio, ahí está ese texto que publicó el Colegio de San Luis Potosí. Para mí es fundamental, no es el primero, de, me equivoqué, decía yo sobre jesuitas, pero sí es el primero formalmente en donde yo quiero plantear cosas a, a, para las bibliotecas jesuitas de nuestro país. Sin embargo, el texto que yo ni siquiera puedo poner aquí por esos acuerdos editoriales es un texto que para mí fue importante en términos de investigación, pero que yo no lo valoré hasta mucho después. Y la razón por la que no lo valoré es por estas cosas que he dicho del proyecto institucional. Significa que la revista no estaba con esos controles de políticas de ciencia. Es decir, esa revista optó por no hacerlo. Sin embargo, es una revista que se ha, ¿cómo decir? Se ha puesto eh, en un lugar al que muchos queremos llegar. Yo quería tocar esa base y decir, lo hice, lo conseguí, mi trabajo entra en ese lugar. Y esa revista, la Colonia Latin American Review, no entra en los juegos, pero entra en otros juegos y en otras realidades. Y yo hasta que un día, conversando con una colega joven que conocí, Kate, y una norteamericana maravillosa, y me dijo ella, publicaste en Colonia Latin American Review, Órales. Y cuando yo vi su cara de asombro, dije, ¿cómo? O sea, la cosa es lo importante. Me dice, ¿no tienes idea de lo que significa? Digo, bueno, para mí significa mucho, significa mucho porque un texto mío se publica en una revista que yo respeto mucho. Dices si que no solo tú, hay una comunidad internacional que respeta esta revista. Y entonces yo, ingenua, le pregunto, pero esta revista no tiene esos controles que se piden en la academia. Si es que no importa, porque esa revista tiene algo que las demás no tienen, y es prestigio. Ah, caramba. Ahí me metió en una, en una, no por la cuestión personal, ahí sí, por la cuestión que tiene que ver con lo que yo quiero cerrar, que es la parte disciplinar. Haber publicado ese texto en esa revista puso en esa historia de las disciplinas en Colón y Latin American Review la temática que me interesa. La temática en la que yo estoy trabajando ahora y que me han conducido todos esos años de archivo, de biblioteca y de bla, bla, y que llegas a esas preguntas. Que son justamente las que yo estoy intentando contestar con esta nueva tesis de doctorado. Pero justamente eso es lo, lo curioso. Cuando yo entro al doctorado en la UNED, me preguntan, casi casi como de la izquierda y la derecha, tesis u otras opciones. Como ya estoy de gestoria, pregunté las otras opciones. Y las otras opciones es hacer una tesis por publicaciones. Con lo cual era un reto mejor para mí. ¿Por qué? Porque porque sí, ya estoy de gestoria, entonces sí, ya he hecho libros, la, la UNAM es señora de libros, a la UNAM hay que hacerle libros, entonces ese es parte de mi trabajo cotidiano. Aunque tengo que publicar y no están esos, eh, lo que yo decía, esta indicación de cómo debes y en dónde debes publicar, ese proyecto personal, digamos que tiene su propio camino, pero mezclarlo en ese proyecto formativo y la, y la publicación en revista, ya cambiaba la tónica porque ahora me hace a mí publicar en unas revistas en las que yo probablemente en el proyecto personal jamás pude pensar. Por ejemplo, una de las revistas a las que yo mis respetos y miedo como autor era Historia Mexicana. O sea, probablemente sin la tesis ni siquiera ni Fumanchú no se me hubiese ocurrido. ¿Pero qué pasa cuando, la, la, cuando la, la tesis me obliga a publicar, o sea, me obliga a hacer el trabajo para publicarse en esta revista? Pues ya no queda de otra. Ahora sí que ya están metidos en esta nave de locos el director de la tesis, el asesor de la tesis, y entonces ya si naufragamos, pues por lo menos que naufraguemos con decencia para que lo, los dos profesores no queden tan empapados ni tan golpeados, porque esa va a ser mi responsabilidad. Ellos van caminando conmigo, pero a la hora del que se estrella, yo voy en el frente. ¿Por qué? Porque en una tesis de esta naturaleza, si el texto es rechazado, yo tengo que quitar ese texto y volver a empezar. Con lo cual es una tesis más complicada. Me gustó. Me gustó el proyecto por eso. Porque me permitía esas dos cosas. Por un lado, el proyecto personal delegado, y el segundo, el proyecto de la disciplina. Cuando publicas para eso, está genial porque puedes poner el proyecto en la disciplina. Y eso es lo que no vemos y pocas personas lo han hecho. Es decir, en determinado momento, cada disciplina tiene la, la necesidad vetusta de mirar hacia el pasado y decir cómo hemos evolucionado, qué estamos haciendo, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal. Esa parte es muy complicada porque habla de grupos de trabajo. Y. En México tenemos un problema real con grupos de trabajo, lo hemos dicho durante generaciones. No sé si estamos formando mal, si en una parte de la formación básica de, la, de, la, de México, en esta enseñanza de te saco un ojo y después te doy un codazo y entonces todo es competencia y no hay colaboración e intercambio, a lo mejor estamos formando eso para el, para el futuro. Entonces, es dificilísimo consolidar grupos de investigación, es dificilísimo mantenerlos. Eh, la mayor parte estamos agrupados en seminarios de investigación y ahí nos mantenemos en esa fortaleza pero no, no dejas de ver esta práctica de los grupos y eso finalmente se refleja en las propias revistas académicas por ejemplo yo creo que las revistas académicas de méxico eso es justo lo que más miedo o más miedo les da o no lo quieren hacer nos nunca lo he entendido pero si ves hacia las revistas de otros países, las revistas de otros países se atreven a hacer los números monográficos. Juntar a un grupo de investigación y ahí está, échense todo sencillo. Y sin embargo, en, en términos formales, la contraparte en México, cuando tú quieres promo, promover un dossier, ah, no, no, porque eso no, no, porque no sé cuándo. Son pocas las que lo hacen. Y la pregunta es por qué. Porque ese es el mejor, eh, el mejor rastro de cómo evoluciona una disciplina que nosotros podemos ver qué, para, qué partes de esa disciplina tuvieron un pico, un bajón, porque al final la revista sí es fácil de evaluarse. Porque incluso en, en, utilizando estos propios indicadores y puestos ahora en estos sistemas abiertos, son mucho más fáciles de hacer esas evaluaciones, de ver cómo un artículo impacta, no impacta, por qué no impacta. Y si es parte de un, de un grupo disciplinar en donde... Uno juega y sube y baja, o sea, cómo está funcionando tanto el grupo, tanto la disciplina, tanto el desarrollo de conocimiento. Entonces, la revista académica de la universidad pública ha pasado por, por, por digamos, por verdaderos baches para sobrevivir. Pero uno de sus más importantes es eh, estar de frente a las comunidades. Porque sin esas comunidades no hay quien revise artículos y no hay quien los produzca. Y al final tú no tienes ese producto que vas a ofrecer. Pero estamos creando universos separados entre quienes dictaminan, entre quienes producen y lo más triste, que es lo que más triste me parece, entre los editores. Y los editores tendrían que estar metidos en estos debates y en estas discusiones. Y a veces los editores son como un mundo aparte y el mundo de, editor, de, de dictaminadores y de autores como más, más ajeno ¿no? o más separado. Si al final estamos los tres metidos en un barco para un solo objetivo, que esa revista se publique, ¿por qué esa revista puede ser un proyecto cultural? Por ejemplo, pocas veces hacemos mención de cuánto las comunidades de científicos y de profesores eh, trabajaron en este país porque, se, porque la ley mexicana reconociera que si había recurso público invertido para conocimiento, ese conocimiento tenía que ser abierto. Esto ya es una realidad para las generaciones que vienen. Pero no lo fue en mi época de estudiante. En mi época de estudiante, o comprabas el libro o no había manera. Y había muchos estudiantes que no podían comprar el libro. Y a veces teníamos que comprarlo entre varios. Porque el libro era caro, porque era difícil de acceder, por lo que sea. Y hoy esa ley nos está creando una conciencia de que ese trabajo que se financia con recurso público debe estar asequible para todos. Y hoy hablamos de repositorio, hoy hablamos de acceso abierto y hoy miramos las revistas desde ese punto de vista. Entonces, para, para disciplinas como la mía, historia del libro de las bibliotecas, la revista es un tema de investigación, pero veo poca investigación relacionada con eso, más allá de indicadores de impactos, no, 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 sino como proyecto de un legado desde este punto de vista que estoy mencionando, el institucional, cómo se refleja la institución en la revista. El proyecto personal, porque una persona tiene un proyecto personal cuando publica. Por eso publicamos más en la revista de nuestro centro, porque creemos que es una especie de asunto de lealtad institucional. Y a veces no debería ser un asunto de lealtad institucional, sino debería ser la consolidación de esos grupos disciplinares y grupos de trabajo. Por eso cuando alguna revista se pregunta, pero yo tengo todos los imagos, todos los números, todos los puntos y todos los tal, pero estos autores que son de fama no publican acá. ¿Por qué? Si yo tengo todos los puntos para hacer la revista de las estrellas, pero ¿por qué no logro atraer a esos grupos de trabajo? Pues la pregunta está justamente, ¿por qué no se relacionan con lo anterior? Porque el que va a relacionar a los otros, fuera o externos, es el grupo de trabajo. Ese pequeño espacio disciplinar es el que va a dar pie a que vengan los colegas. ¿Y, ¿Y dónde lo hace? En el dossier. Es en el dossier en donde dice, hacemos una reunión de trabajo, nos juntamos a discutir un tema y sacamos un dossier de peluches saltarines. Bonito, que esté bien hecho. Y nos, nos juntamos con un proyecto editorial. El proyecto de la, de, la, de la revista como un producto de las universidades públicas porque las universidades públicas son el, el punto nodal. ¿Sí me entiendes? Es decir, es cíclico. Porque al final lo que tenemos que defender, lo que tenemos que llenar la boca de alegría es la universidad pública. Es un proyecto social de gran envergadura, de gran calado, que tenemos que defender, que tenemos que apuntalar y que tenemos que heredar. Porque, ¿qué sería la historia de muchos países sin sus universidades? Sin lo que han hecho sus universidades. En el caso mexicano, híjole, sería una historia bien triste, ¿no? Sería como un guiso sin sazón, porque cada una de nuestras universidades, ahora que has mencionado San Luis Potosí, y quiero cerrar con eso, pocos de nuestros estudiantes saben que el primer proyecto de Universidad Autónoma no fue la UNAM, fue en San Luis Potosí. Y entonces, eso es historia, eso es el legado, y eso es lo que, lo que tendríamos que transmitir. Creo que es un tema complejo y creo que los que quieren estudiar esta parte les lleva un rato, no. Tristemente y, y, y también sensatamente, pues, han empezado por analizar eh, las revistas del principio, no, de este origen cuando nacen estas revistas que es finales del siglo XIX y principios del XX. Cómo se apuntalan, cómo sobreviven, cómo mueren y cómo mutan y cómo se convierten en un proyecto patrimonial a largo plazo lo veremos, espero pronto, pero no, no, no soy eh, negativa en ese aspecto. Creo que lo veremos muy pronto. Pues muchas gracias, esa era la idea. No, pues muchísimas gracias. Al contrario, es muy emocionante escuchar eh, todo lo que nos has compartido y además, pues eh, tan breve y tan sintéticamente dando contexto eh, nacional muy interesante porque pues me hacías pensar mucho en justamente en, en estas cuestiones de primero la pregunta y después eh, o sea como este ejercicio reflexivo que por supuesto tiene que ver con lo institucional pero también con lo personal para fortalecer eh, nuestro trabajo como, como investigadores. ¿no? Eh, este proyecto institucional del 39, por ejemplo, en, eh, digamos en contraposición o en complementación, encontrando los huecos de otro proyecto institucional de los años 70 con CONACYT y todas las formas en también, en cómo ha cambiado eh, sus propios paradigmas, eh, pues precisamente ahí es donde la figura de la investigación... Eh, tiene que encontrar la manera de relacionarse con momentos que no son el 2021, por ejemplo, sino que son los años 70 y los años del 39, pero hacerlos valer en su eh, condición histórica, en su contexto, pero también con una mirada... Eh, tratando de resolver nuestras propias contradicciones, ¿no? nuestros propios conflictos eh, respecto a esto. Pero sobre todo, esta, est este apunte que, que nos haces de, de precisamente cómo son tan importantes los grupos de trabajo eh, que reflejan estas, estas publicaciones en, a lo largo de toda, de toda esta historia y las eh, complicaciones que precisamente este, nos da el replantearnos dos cosas, ¿no? Una, eh, quizá, y esto sería como una pregunta para poder hacer eh, esta, este vínculo con una es, escucha, que en este caso pues soy yo, pero que, que tiene que ver con el retorno al archivo y eh, cómo retornamos en estos momentos al archivo. Y por otro lado, este, porque eso es, es algo que no encontramos este, si no tenemos estas... Eh, perspectivas también contextuales y también el retorno a los grupos de trabajo que funcionen eh, sí en miras a estos proyectos tanto institucionales por supuesto como con la y, y, y el, el que planteas con el ejemplo de, del archivo general. Pero también a eh, una forma en la que necesitamos construir en estas universidades, en estas autonomías, pues eh, los grupos de trabajo, ¿no? que también están muy condicionados actualmente, eh, estos dos retornos, y sobre todo, cómo heredamos estos patrimonios hacia la posteridad también, ¿no? O sea, cuál es el. Una de las problemáticas internas a, estos, eh, a, a estas páginas de acceso abierto eh, en términos patrimoniales para el, el acceso eh, que, bueno, ahora están eh, ahí, pero que también, bueno, implica esta defensa de la autonomía que es la que las hace precisamente este, estar ¿no? eh, en ellas. Y bueno, pues muy interesante, no sé si. Este, eh, nos podrías compartir algo de, de, estas, de estos retornos ¿no? al archivo, a los grupos de, de experiencia y, y compañerismo que, que no están tecleando solamente internet, sino que están en, unas, en una vida constante y bueno, por supuesto, eh, eh, el hecho de que esta divulgación también es importante para que permanezca la importancia, justamente, ¿no? de, de esta, eh, de lo que hacemos en la investigación. Bueno, yo creo que la, la, la parte siempre se hila. Es decir, cuando tú trabajas para una institución y tienes una serie de requerimientos institucionales, por ejemplo, en el caso de la universidad, ¿no? eh, los investigadores eh, estamos obligados a, en determinado momento de la vida académica, formar un seminario de trabajo que permita hacer ese hilo de unión entre la generación que está y la generación que viene. El seminario de investigación tiene que tener, por tanto, este lugar de conformación del grupo de investigación. El espacio institucional, porque tiene que estar adscrito a, y por otro lado, tiene que tener ese lugar para la formación y que es la transmisión. Y ahí, justo, es donde está eh, una de las partes fundamentales. Porque la formación implica que las personas que están en ese seminario trabajando, debatiendo, o forman parte de un cuerpo académico, o están haciendo doctorado, una licenciatura, y entonces tú estás transmitiendo ese universo de, de cosas, ¿no? Y uno de, de cosas me refiero a la temática, eh, la parte institucional, por ejemplo. En algunas partes eh, esta transmisión suele ser complicada porque no toda la gente entiende qué es la vida institucional. Me refiero a eso, en términos presenciales, cuando era la vida presencial absoluta. Pues si tú querías hacer la reunión, pues tienes que hacer la solicitud de espacio, pedir la tramitación, ver si los salones no están ocupados y entonces hacer tu programación en función de que cuántos salones hay, cuántos ocupan y entonces sí podemos y nos reunimos el día tal, de tal hora, a tal hora, punto. Eh, hoy afortunadamente el espacio virtual y en el caso de la universidad. La universidad nos dejó como patitos en libertad y con responsabilidad, lo cual se lo agradecemos yo personalmente enormemente, porque eso te permite mover muchísimo más, especialmente porque trabajo con comunidades que están, por ejemplo, no sé, en San Luis Potosí, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Entonces, las reuniones ya eran complicadas para este grupo de personas que estaban fuera de ese salón ubicado en Ciudad Universitaria. Tenías que ponerlos a... a eh, para grabar y si grabábamos lo subíamos a YouTube, no lo subíamos, les mandábamos un video, ¿qué hacíamos? Y hoy en día pues pueden estar presentes porque todos nos podemos reunir debido a la naturaleza del trabajo en una sesión de Zoom, cada quien aporta, participa, el que presenta, se discute, se manda la lectura, lo que sea, nos ha agilizado un montón para esto. Pero en determinado momento una de las cosas que también nos pide, no, con, con, no como, como una demanda, pero nos recomienda, eh, en el caso de la universidad es que el seminario pues tenga una publicación, no sé, una, un, un libro en donde participen todos o que alguien haga una publicación, etc. Y eso, esa es la parte del reto. Y ahí el mejor lugar cuando tú tienes que pensar debería ser la revista académica. Por eso hablaba yo de la problemática la Pero si tú miras cuando estamos formando, y me refiero a la cosa de la formación académica regular, nosotros no invitamos a los alumnos a que publiquen en revistas. Yo me he encontrado con personitas que están a punto de terminar el doctorado y la publicación parece que pasó, ¿no? En su vida. Se dedicaron a la tesis de doctorado, a la tesis de maestría y cero la publicación. Y si hay la publicación y que, y que tiene varios derroteras, desde la simple reseña, hacer una reseña es una de las lecturas que estás haciendo investigación que le aportas a la revista académica. Eh, desde el artículo de investigación con esa pequeña beta de la tesis, no, pues siempre considerando la reglamentación de tu propia titulación, pero hay en toda investigación se quedan pequeñas aristas sueltas, no, que no no puedes contestar en ese momento si la contestas te metes en un lío de tu propia investigación, entonces abres muchas fronteras y se queda ahí y eso puede ser un artículo para una revista puede ser un artículo de una revista académica de divulgación o de investigación especializada dependiendo de la revista y te permitiría estar alimentando este caudal de revistas académicas que tenemos en México, si no tienen que pensar en ese momento formativo en salir corriendo a los otros universos a lo mejor, sí, si el propio programa del doctorado de maestría dice no, no, no tiene que ser revista SIMA pero por ejemplo, en, en el caso de, del que yo mencionaba de la propia UNED la propia UNED, que es una universidad española y que yo he tomado la opción de, de estudiar ahí porque trabajo y entonces sí, se equilibran bien esos dos mundos, la tesis y el trabajo, con, esta, con, esta, con este modelo educativo. La propia UNED me ha dicho, bueno, sí, vas a tener que publicar en revistas Simago, pero hay un conjunto que tienes que considerar, que tiene que ser revista en México y revista en América Latina. ¿Pudo haberme pedido que publicara solamente en las revistas de, de Europa o en las revistas Norteamérica? No. O sea, la propia UNED está pensando que los lugares donde hay que construir estos debates y estos grupos de trabajo tienen que ser los lugares en donde están esos archivos, donde están esas bibliotecas y donde tenemos que recuperar ese legado. Entonces, ahora, ahí va el punto. La revista académica también tiene que controlar cómo se transmite ese legado porque ella en sí misma se convertirá en legado. Tú no puedes decir en una comunicación, eh, en una, y, y yo lo he leído en, re, en, en, en textos que me piden dictaminar y en textos que he leído cuando algún investigador, en particular joven, dice una barbaridad sobre la fuente original, pero una barbaridad. Y tú dices, Y bueno, o sea, ¿qué pasó aquí? Pues tú puedes decir, no sé, el archivo se inundó y entonces trabajamos mientras nos caían goteras en los ojos, no sé pero no puedes decir una barbaridad de un archivo porque no satisfizo tu punto de investigación. Eso no se vale. Eso no es correcto. Entonces, el, el propio que publica en la revista tiene que transmitir cómo debe ser el trabajo de la revista, especialmente en la universidad pública, porque es un legado social. O sea, nosotros tenemos que pensar que ese trabajo no solo es para... Ah, ¿No? Por eso te hablaba de la parte institucional y personal. No solo se trata de mmm, yo, bla, 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 ¿No? y a partir de ahora me siento el chapulín colorado. No, se trata de que es un trabajo que vas a heredar socialmente y que entonces tienes que tener cuidado con las cosas que dices cuando se trata de instituciones. Tú no puedes decir una barbaridad a una institución porque no encontraste el documento. O tú no puedes decir lo que sea, o sea, hay un límite, es como lo, lo, los modales de cortesía del espacio académico, ¿sí me entiendes? Y cuando la revista, que la revista es si el editor, toma ese control, pues al final es eso justamente lo que debe cuidar, que esas cosas no pasen. Porque va a pasar, siempre va a pasar, y puede pasar en una edición académica y puede pasar en una edición de divulgación, pero el espacio académico ya dejó el de la universidad pública hace mucho tiempo de ser comprendido como el espacio que está guardado atrás de la pared. Hoy en día es un espacio social, es un espacio de frente a la comunidad, es un espacio donde mostramos por qué hay recursos públicos invertidos en la universidad, por qué somos un servicio para la sociedad, por qué somos útiles para la sociedad, qué estamos haciendo para merecer. Y en el caso de sociedades como las nuestras, que ese recurso se invierte en las universidades públicas. Porque se está invirtiendo no solo en el futuro, nuevas generaciones, sino se está invirtiendo en el pasado, en lo que fuimos y en lo que queremos ser. Entonces siempre siento que está como está este camino o debería estar marcado, ¿no? Los individuos son personas con aspiraciones personales y están en medio, en ese sándwich, ¿no? Somos parte, pero ahí estás, pero te tienes que mover en esa misma sintonía. Por eso sí creo que la, 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 la revista de, la, de las universidades públicas, cualquiera que esta sea, como se llame, es un proyecto que deberá ser considerado en determinado momento como un legado histórico. Porque para cualquiera, cuando hace su planteamiento de investigación y hace una revisión sobre lo que se publicó, ¿quién me dice que no revisa revistas? ¿Quién me dice que no hace el análisis a partir de lo que hay en las revistas? Por eso es tan importante hoy el proyecto digital, ¿no? Especialmente en los tiempos que corren, que la propia revista no solo esté pendiente de publicar en, directamente en lo nuevo en la red, sino también de recuperar su pasado digitalizando los números anteriores. Porque va a haber uno perdido del mundo de Dios que necesita el primer número o el cuarto. Y no solo va a necesitar el que está ahora recién publicado. Entonces, esa también es una responsabilidad de la revista académica. Y yo creo, al menos en lo que he visto, que la mayoría lo está asumiendo. Está asumiendo no solo poner el número que está publicando ahora, sino este trabajo cotidiano de estar digitalizando lo anterior. Porque las revistas que nacieron digitales en el tenor de que fueron hechas en una máquina, es mucho más fácil la transición. Pero cuando tienes ediciones eh, que nunca fueron o no nacieron directamente en una máquina o lo que se quedó de la máquina se perdió y ya lo único que tienes es el papel, ahí es donde te digo que parsalo, aparte de la memoria, porque algunas revistas es ahí donde descubrirán, ¡Oh, no tenemos el número 22, ¿quién tiene el número 22? Y, y van a llamar y van a convocar al que fue editor, al que tenía la biblioteca, a lo mejor sí lo tiene, para poder digitalizarlo. Y eso te lleva a pensar en la revista desde la propia memoria institucional. Yo lo sé porque en la UNAM ha pasado. Y estás hablando del monstruo que es y el monstruo que debería tener más controlados a sus pelusas, pues no, las pelusas están ¿no? todas repartidas. Muchas gracias. Este, estas pelusas, además, son múltiples, ¿no? Porque también es una memoria múltiple de todos los ámbitos en los que nos movemos eh, en la investigación. Y, y bueno, pues eh, de verdad que ha sido un gusto escuchar, porque además, bueno, para. Para nosotras, para nosotros como investigadores, como estudiantes de posgrados, como eh, esta, este ímpetu de, de constantemente tener este aprendizaje, ¿no? este, que es tu, tu ejemplo, al hacer otro doctorado que implica otra serie de cuestiones este, de investigación por medio de grupos que, que discuten, eh, etcétera, pues eh, creo que es muy importante eh, que lo. Que lo veamos hoy en día y que, bueno, pues el, el trabajo de la investigación eh, y edición patrimonio, eh, pues es realmente eh, un trabajo de, de disciplina y de constancia, ¿no? Y de, y de tener también muy claros nuestros objetivos en, en todo ello. Pues te agradecemos muchísimo, este, doctora Idalia García Aguilar, esta participación. Eh, seguramente eh, muchas de nuestras compañeras y compañeros que van a estar al pendiente de, de este evento académico, pues van a escuchar con, con mucho sentido lo que nos has compartido y, y pues te agradecemos, ojalá que nos podamos encontrar muy pronto para seguir este, seguir aprendiendo y seguir compartiendo todas todas estas inquietudes. Muchísimas gracias a, a ustedes por invitarme. Ojalá que la feria de libros sea un éxito y ojalá que tomando en consideración la temática en esta feria de libros la, las las protagonistas sean las revistas académicas ¿no? y en especial la del Colegio de San Luis Potosí. La verdad es que yo quiero felicitar a todos y cada uno, ¿no? Como autor, publicar ahí fue una gozada en todos los aspectos, desde el dictamen, desde, el, desde armarlo, ¿no? Todo el proceso que hay, desde que entregas el texto hasta que lo ves publicado, ha sido una maravilla. Y la verdad es que me da mucho más gusto, no solo por el trabajo mío, porque es cuando se vincula, cuando alguien lo cita. Cuando alguien lo cita, dices, y ya somos ya, ya estamos en, el, en la misma gelatina, estos dos y yo, ¿no? porque ya es una historia indisociable. Es decir, para siempre jamás estaré vinculada como autor de, como ellos, como revista, para siempre jamás estarán vinculados con mi propia historia. Y por eso sí creo en ese ciclo. Habría que decir solamente, como para cerrar, que ojalá todos, especialmente los que como yo estamos en la vejestoriedad, tenemos que pensar en, en qué le vamos a transmitir a estos grupos nuevos, ¿no? Creo que ahí, ahí todavía tenemos un montón que reflexionar, un montón que trabajar, pero creo que la revista académica de la Universidad Pública nos va a ayudar muchísimo, porque es el lugar en donde nuestros jóvenes deberían poner metas y retos, mucho antes de la tesis, ¿no? Como la reseña misma, lo que te decía, hacer un texto, ¿no? Plantearse incluso la posibilidad de hacer un dossier porque, porque eso le permite reunirse con maestros y colaboradores y así formar ese grupo de trabajo a largo plazo. Yo, la verdad es que no, no podría pensar esa historia mía personal en el mundo institucional y en el mundo de la publicación académica sin todos ellos, sin todos los alumnos que he tenido que me han preguntado cosas y que me han retado, sin todos esos colegas con los que he aprendido y he cuestionado y me han ayudado a entender, y sin todos esos que han hecho posible que el trabajo se publique. Y ciertamente, si lo ponemos en compensación, pues hay menos libros y más artículos, y muchos más artículos están en el mundo de la publicación académica. Entonces, todo lo que a mí me han enseñado los editores de las universidades públicas, la verdad que es una enseñanza invaluable. No es, no es solo porque sea una feria de libro, sino porque realmente yo no podría hacer la investigación que hago ahora con todos sus matices y con todos sus defectos. Los defectos son míos. Eh, sin todos estos, son todo esto que me enseñaron. Así que realmente deseo que la feria la disfruten, que encuentren un libro que quieran leer y que ese libro se haga leer por ustedes, porque ese es el momento mágico en que un libro resucita, ¿no? Porque ustedes crean zombies, zombies maravillosos, pero que sin un lector no tienen vida. Cuando un lector lee un texto y tiene una relación personal, personal con el texto, para lo que sea, es cuando cobra magia ¿no? el trabajo editorial. Yo no creo que haya más felicidad para un editor ahora, de editor de la revista académica, cuando ve eso, ¿no? Ve que el texto tiene lectura, que se ve, o que empieza un debate sobre un artículo que publicaron, ¿no? O cuando alguien le escribe para decirle algo, debe ser genial, ¿no? Porque ahora escribimos para decir, oiga, aquí como en corto, el enlace que puso para el artículo está mal, nos conduce a otro, hay que poner bien el corto, ¿no? Y esas cosas ya crean como complicidades personales entre lectores y, y los editores. Entonces sí creo que es un mundo fascinante que Ojalá que la feria explore y ojalá que la feria también nos deje preguntas, ¿no? Y quizás, no sé, pensar que en la próxima feria del próximo año podamos tener conversatorios entre editores, autores, ¿no? Sería genial, porque las revistas académicas merecen ese espacio para reflexionar sobre ellas y mucho. Pues muchísimas gracias, eh, doctora Idalia. Eh, este cierre pues también nos ayuda a pensar las conversaciones que nos hacen falta y de las cuales también estamos eh, creando estas redes al interior nosotras y nosotros pues de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que afortunadamente tenemos un equipo de trabajo maravilloso con, con Marta Esparza, con Gubisha Ruiz, que ha seguido un plan de crecimiento de las revistas académicas. En fin, bueno, eh, nos entusiasma mucho escuchar esto y pues nos llevamos muchas tareas. Muchas gracias a todas y a todos quienes escucharon, eh, vieron, hicieron sus apuntes, sus preguntas. Eh, pues estamos aquí en acceso, pueden comunicarse con, con cualquiera de las personas que estamos en este, eh, en este video que será transmitido en Facebook a través pues, precisamente de las redes que nos ha mencionado la doctora. Hay que leernos, hay que comentarnos, debatir y crear grupos este, de, de investigación y de intercambio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.